sencillos, domésticos y cotidianos como flores y frutas son los motivos originales de la pintura de Mirna Castillero. El color es el elemento protagónico de su pintura, a la vez que es un medio para expresar la esencia de la forma, mientras que su manejo de la luz y de las sombras le permiten establecer volúmenes y formas. Mi nombre es Mirna Castillero y pinto al óleo. Después de 20 años de trabajar en la Autoridad del Canal de Panamá y que terminé de elaborar, pensé, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entonces surgió mi pasión, mi vocación realmente, que es la pintura. Comencé haciendo pintura decorativa y luego de mi primera exposición de pintura decorativa, el profesor de óleo, Nicolás Martínez, podemos decir que me redescubrió o me descubrió y me invitó a participar en sus clases. Empecé ahí por el 2009 a incursionar en el óleo y me encantó. Ahí descubrí realmente mi vocación. Puedo decir que de los clásicos me apasiona ver las obras de Caravaggio. También me gusta mucho Van Gogh. Ellos son como muy tempestuosos en sus obras. Y yo quiero reflejar eso en ciertas cosas, en la parte de los clásicos. Pero realmente quien ha sido mi inspiración fue Georgia O'Keeffe. Fue una pintora norteamericana que vivió 99 años y dedicó la mayor parte de su vida a la pintura. Y ella destacaba un solo objeto, una flor, pintó mayormente flores. Y cuando yo la descubrí, después que había empezado a pintar, me di cuenta que me identificaba muchísimo con ella. Generalmente, en casi todas mis obras, yo selecciono lo que voy a pintar. Por ejemplo, si es una rosa, la compro hecha un botón y dejo que evolucione y le voy tomando fotos hasta que llegue el momento en que me guste el estado en que está. Si es una manzana, por ejemplo, la selecciono cuidadosamente, le tomo la foto de la forma, de la manera, utilizando las luces, las sombras, para sacar mejor provecho de ella. Luego la pinto a partir de la fotografía. Yo me centro básicamente en lo que quiero pintar. Quiero destacar la flor o la fruta. Y le busco fondos contrastantes. Generalmente eso es lo que busco, que se destaque el objeto. Como pueden ver, esta manzana, quien se destaca es la manzana, no el fondo. Sin embargo, siempre es contrastante para que le dé un equilibrio a la obra. Tonalidades de rojos, naranjas, amarillos, los verdes profundos. Casi siempre son colores cálidos y entonces los equilibro, ¿verdad? Le doy equilibrio con los fríos. Pero me apasiona el rojo. Casi todas mis obras utilizo el rojo y los naranjas. Me acuerdo vívidamente, fue en Excedra Books, fue mi primera exposición. Expuse los tres primeros cuadros que había hecho. Fue una emoción indescriptible, no te imaginas, porque tuvieron muy buena acogida. Fue realmente novedoso para mí y una experiencia muy, muy gratificante. Luego siguieron otras exposiciones colectivas hasta que en el 2010 realicé mi primera exposición individual en la Autoridad del Canal de Panamá.
Mi amiga Rosmarie Tapia, la novelista, me solicitó que le hiciera su icono pictórico. Entonces yo compré un botón de rosa, ya que su nombre es Rosmarie, de rosa, porque ella quería una rosa. Entonces compré un botón y empecé a ver la evolución de la rosa hasta que llegó a su esplendor. Le tomé muchísimas fotografías hasta que llegamos a esa que le diera, vaya, como su identidad, y así la pudiera utilizar en sus novelas. Mis tres gotas. Mis tres gotas, que significan mis tres hijos, ya que están muy lejos de aquí. De manera que pintando gotas que simbolicen mis hijos, ellos me dan la inspiración. Puedes conocer más de este y otros temas siguiéndonos a través de nuestro Twitter @fusionartecertv.